Salvador cayeron los Chukis del Crimen, una banda que robaba casas, y en Ate fueron capturados los repartidores dedicados a cobrar cupos a los mototaxistas. Víctor Atencio Antunes, alias Nenito, José Raime Wilca, alias El Chato, e Irving Napán López, alias Culebra, fueron detenidos por la policía. Según investigaciones, ellos integraban la banda Los Chukis del Crimen. El intento de robo a una clínica de salud mental en Comas permitió su identificación. Ustedes los han intervenido porque se dedican al robo de domicilios, robos a domicilio. Yo en el momento de intervención estaba solo. ¿Con tu vehículo llevar de repente las cosas robadas? No. Niega su participación criminal, pero según la policía, estaban a punto de robar una casa cuando fueron capturados. Los logramos ubicar en horas de la madrugada cuando salían a buscar otro inmueble para sustraer pertenencia de este inmueble. Fueron capturados en flagrante delito, a quienes le hemos incautado una pistola marca Baikal, dos automóviles, celulares, una herramienta tipo peine con la cual muchas veces también fracturan los vehículos. Dos de los detenidos tienen antecedentes por hurto y robo agravado y microcomercialización de drogas. Y en Ate se detuvo a los repartidores, dos extranjeros que cobraban cupos a los mototaxistas del distrito. Ellos fueron capturados en la urbanización Ceres a bordo de una mototaxi. ¿Cuánto te paga cada mototaxista? $3 diario. ¿Y a qué hora cobras tú? ¿A qué hora empiezas a cobrar a los mototaxistas? De 2 a 4 de la tarde. Registra una denuncia por hurto agravado en la comisaría de Cerro Colorado y también registra antecedentes policiales en Venezuela por hurto genérico. Alias Barba fue detenido junto a Carlos David Martínez, de 26 años. Se les incautaron dos pistolas artesanales, municiones, una mototaxi, celulares y drogas. Los integrantes de las dos bandas delictivas se encuentran bajo competencia de la fiscalía. Bien, amigos, y respecto...